UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y les doy la bienvenida a este primer bloque que viene recargado de información. Y por supuesto, qué mejor manera que conocer sobre la UCSG con los graduados de nuestra institución. En esta ocasión me acompaña la ingeniera Jennifer Ruiz. Ella es graduada de la carrera de Administración de Empresas, pero además Jennifer tiene un emprendimiento. ¿Cómo estás, Jennifer? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Hola, muy buenas tardes. Gracias por ustedes por la invitación y por darme a conocer este emprendimiento y también por que estudié aquí, también fui la mejor graduada y estoy muy agradecida por este espacio con ustedes. Cuéntame un poquito acerca de tu emprendimiento, de qué se trata y cómo se llama. Ya, mi emprendimiento se llama Jane Clothes. Esto se trata de que todo lo que necesita una mujer en su closet, desde sandalias, accesorios, cartera, todo lo que una mujer necesita. Entonces, hace mucho tiempo tenía esta idea, pero no se podía dar porque trabajaba. Entonces decidí meterme de lleno al emprendimiento y creo que me ha ido muy bien. Ahora tengo la tienda física y estoy muy agradecida a todos con el apoyo, en serio. A toda mi familia, a mis compañeros, a mis profesores, porque ellos han sido un pilar fundamental en esto. Cuéntame un poquito también, nace la idea de crear este emprendimiento. ¿Mientras estabas en la carrera aún? Sí, o sea, tenía la idea y todo, pero estaba como que con tesis, con el trabajo y estaba como que muy a tope, entonces no lo realizaba aún. Pero luego de que decidí meterme de lleno y sí, aquí estoy con mi emprendimiento, gracias a Dios. Una decisión bastante difícil también, el estar trabajando, decidir dejar tu trabajo y comenzar entonces con tu sueño que era tener tu tienda. Cuéntame cuáles fueron también estas bases que tuviste en la universidad para animarte finalmente a construir tu emprendimiento. Ya, una de las bases fundamentales era porque yo tenía una clase de emprendimiento, entonces yo decía, no, chuta, esto es lo que yo quiero en mi vida, quiero emprender porque aparte en mi familia tengo, mi mamá es comerciante. Okay. Entonces yo dije, no, yo también lo quiero hacer. Entonces yo preguntaba, averiguaba. Entonces creo que el profesor y en sí la carrera sí ha sido muy fundamental en esto. Tanto en lo administrativo, porque cuando tú te metes a lleno de un emprendimiento, no solamente es como que publicar y ya está, sino es que tener contacto con el cliente, del que el cliente esté contigo. También en la parte administrativa, también en la publicidad. En sí yo soy todo ahora, pero yo tengo la perspectiva de un futuro, tener tiendas y contratar a personas que trabajen para mí. Cuéntame un poquito también qué diferencia a tu marca de otras marcas. Me contabas que la patentaste y que ahora pues tu ropa la puede adquirir todas las personas que quieran. Sí, eso que te estaba comentando era que creo que a fines de noviembre o a principios de diciembre ya tengo mi propia marca en que sí que yo voy a crear mis propios diseños para que ustedes puedan adquirir tanto de short, blusas y jeans. Cuando el mercado está bastante saturado, muchas personas realizan las mismas acciones que tú, el tener esa ventaja de tener las bases de tu universidad, el tener un estudio, sobre todo como lo es la administración de empresas, ¿te ha ayudado al momento de tener tu negocio y poder pues diferenciarte de otras empresas? Sí, porque hay emprendimientos que fracasan, pero fracasan por no saberlo administrar o no tener constancia en esto, porque en esto es tener mucha valentía. Hay días que no vendes y como que un día estás así y el otro te cae. Entonces, esto es de tener constancia, de no desanimarte y creo que eso es lo más fundamental en un emprendimiento, porque hay días que sí, como que digo, chuta, no he vendido, pero hay días que sí vendo y me motiva. Y también hago como que videos en Instagram para que mis clientelas, mis chicas, vean de que yo estoy con ellas, de que interactúo con ellas y que se sientan más en confianza. ¿Cuál ha sido también, justamente de eso te iba a preguntar, cuál ha sido tu táctica para poder vender dentro de las bases que tienes de tus estudios? ¿Qué aprendiste también para poder moverte? Sé que las redes sociales, a raíz de la pandemia del COVID-19, asumo que tuviste que llevar también otro tipo de cosas para poder vender. ¿Cómo fue también adaptarte a esta situación? O sea, cuando estuvo la pandemia, yo tenía mi idea de negocio. Sí vendía, pero como tú
te das cuenta, es ropa. Y en la pandemia, como que, chuta, ¿qué voy a comprar ropa? Entonces, sí estaba como que un poquito enfocada en mi emprendimiento, pero no estaba ya lleno, entonces no te podría decir como que en sí qué. Y luego abres tu tienda física. Sí, o sea, abrí mi tienda física a través de que trabajé, reuní todo mi dinero y dije, no, esto quiero invertirlo y es la mejor manera de salir adelante. Cuando tú comenzaste en la carrera de administración de empresas, ¿tú ya pensabas que ibas a tener tu emprendimiento o fue algo que surgió ya estando en la carrera? O sea, sí tenía la idea, porque mi mamá, como te dije, era comerciante, pero no tenía la de que, uy, me voy a poner una tienda física. Pero transcurso de que fui trabajando, fui ahorrando y hasta ahora me ha ido bien, la verdad. Y sin duda también eres una inspiración para aquellas personas, sobre todo chicas que están tal vez en la carrera y quieren animarse a poner su emprendimiento. Eso sí, lo que les puedo decir es que nunca se rindan. Si quieren ponerlo, inténtelo, nunca se rindan. Porque yo estaba en ese punto de que ya no quiero, hay mucha competencia, mamá, ya no esto. Y mi mami me decía, no, dale que tú sí puedes, o sea, la luz sale para todos, así que tú tienes ese carisma, tú puedes, y hasta ahora lo he hecho bien. Y creo que todas las personas me han apoyado y estoy muy agradecida por eso. Cuando uno le pone ganas a lo que hace, sin duda las cosas van bien. Sí. Y se nota muchísimo tu luz. Jennifer, ¿cómo podemos contactarte en tal caso de que querramos visitar tu tienda? ¿Dónde se encuentra? Ya, o sea, mi tienda es física y online. La física por ahora la tengo en el cantón Daule porque yo soy de Daule y también hago envíos a nivel nacional. Mi página de Instagram es Jens Close y me pueden contactar por ahí o por mi número de celular que el link está ahí y automáticamente las lleva. Muchísimas gracias, Jennifer, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar contigo. Gracias. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos acá en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, acá en su informativo Agenda Universitaria. Continuamos también conociendo emprendimientos de la familia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por supuesto, en esta ocasión me acompaña un estudiante de la carrera de emprendimiento. Él es Frederick Intriago, quien nos va a comentar acerca de su emprendimiento. Yo sé que muchas personas en Guayaquil ya lo han de conocer. Se trata de Fred's Ice Cream. ¿Cómo estás, Frederick? Un gusto tenerte acá en Agenda Universitaria. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Yo soy Frederick Intriago, dueño y creador de Fred's Ice Cream, helados de licor. Cuéntale un poquito también a la gente de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, nosotros creamos helados a base de cócteles, helados a base de postres y helados saludables. Entonces, para que tengan una idea, es helados de tequila, de whisky, helados de pay de limón, de tiramisú. Entonces, toda una variedad que usualmente no encuentras en ningún lado. Algo que me parece bastante interesante es la historia de cómo comienza tu emprendimiento. Cuéntale un poquito también a la gente de dónde viene la idea de vender este tipo de helados. Yo la verdad aprendí a hacer helados y aprendí que
se puede crear cualquier sabor hecho en helado. En Estados Unidos hay sabores como alitas de pollo, o sea, lo que tu imaginación huela. Entonces, justamente yo estaba en una boda y había un cóctel de frozen margarita y se me vino a la mente por qué no hay cócteles hechos helados, porque siempre tuve saltamontes, que el destornillador, el Manhattan, Negroni, lo que sea. Claro. ¿Por qué no convertir eso en helado? Entonces ahí es donde empecé como que a experimentar un poco hasta que ya me salió mi primer sabor, que fue el de margarita. ¿Y cómo comienzan tus ventas? ¿Cómo ha sido el proceso de crear finalmente tu emprendimiento? Sé que todo comienza con una idea. ¿Y luego cómo ha sido el poder finalmente llegar al poder vender en alguna tienda física? Claro. Bueno, para que sepas, ya llevo 5 años desde que empecé el emprendimiento. Todo empezó a domicilio. Iba en bus, a bus, yendo a entregar a casas. De ahí evolucioné a ferias. Poco a poco estuve 2 años casi en ferias ahorrando, haciendo capital, hasta que me puse mi primer local, que queda en Urdes. Y ya hace casi un año se abrió el segundo local, que es el de Seibos. Cuéntame un poquito también, sé que eres estudiante de la carrera de emprendimiento. ¿Tú empiezas a estudiar la carrera antes de que inicie la idea? Después. ¿Después? Sí, 2 años después. ¿Por qué te decides a estudiar la carrera de emprendimiento? La verdad me encantó el mundo de negocios y viendo la carrera de emprendimiento veía cómo me podía ayudar más que todo a aprender ese estilo de, digamos, de vida, porque emprendimiento tienes que ya saber un poco más de todo, es un mix de contabilidad, marketing, administración. Entonces yo sabía que yo quería aprender sobre ese mundo, entonces por eso me metí en la carrera de emprendimiento. Frederick, tus profesores, tus docentes, las autoridades también, siempre hablan bastante bien de ti, sobre tu emprendimiento, muy orgullosos también de lo que haces. Cuéntame cómo ha sido también el ambiente dentro de la facultad, el poder compartir con otros emprendimientos y con tus docentes. ¿En algún momento has acudido a ellos para algún consejo, tal vez? Ah, no, claro. O sea, esa fue una de las razones que escogí la facultad en la Católica, porque estaba decidiendo por dónde irme a estudiar eso mismo, emprendimiento, negocios. Me encantó que los profesores conocían mi negocio, conocían cómo empecé. Entonces, siempre estuvieron apoyándome en lo que sea. Tal vez no podía ir a clase porque tenía una feria o algo así. Siempre eran súper entendedores y me encantó ese ambiente. Siempre estaban apoyándome. Me decían, tal vez puedes ir por este lado, o aconsejándome. Entonces siempre me gustaba que la carrera tenga profesores con empresas grandes. Por ejemplo, uno de los profesores que había y fue profesor mío es dueño de La Chilenita. Okay. Entonces me encantó eso porque ya tiene años y años y años de experiencia. Entonces yo podía acudir de él cuando sea. ¿Qué podrías decirle también a las personas que tal vez tienen una idea, al igual que tú, tal vez hace 5 años atrás? ¿Qué podrías aconsejarles a ellos que tal vez quieren iniciar también con su emprendimiento? Mi consejo es que no tengan miedo, simplemente empezar paso a paso. A veces puede ser, sabes que hay que hacer bastante sacrificio y hay tanto trabajo que hacer, pero es cada día es un poquito más de lo que hiciste el día anterior. Pero que no tengas miedo y arriesgarte a hacerlo. Frederick, antes de finalizar, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? También si queremos ir a probar estos helados riquísimos, ¿a dónde podemos ir? Claro que sí. El primer local queda en Urdesa, es Avenida Las Monjas y Víctor Emilio Estrada. El segundo local en Seibos es en la Avenida Leopoldo Carrera, en el edificio MBC, cerca de al lado de Pharmacies. Y después estamos en Instagram como Fred_ice_cream. Doy fe de que son buenísimos los helados, Frederick. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se despegue que ya regresamos acá en Agenda Universitaria.
Continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria y después de conocer los emprendimientos de los integrantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, estudiantes, graduados, docentes y autoridades pasan por acá por Agenda Universitaria para conversarnos sobre sus proyectos. En esta ocasión vamos a conversar también sobre los eventos que se suscitan en la UCSG. Y es que nuestra universidad recibió la visita de la Universidad Internacional de La Rioja para presentar el programa AUDIT. Conozcamos más detalles a continuación. Al Auditorio Leonidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se dieron cita autoridades, decanos, directores de carrera y directores de distintas áreas de la institución para conocer sobre el programa AUDIT, propuesto por representantes de la Universidad Internacional de La Rioja. Que la Universidad Católica Santiago de Guayaquil fortalezca su sistema interno de garantía de la calidad. Es una manifestación más de la buena relación que existe entre estas dos universidades. Garantizando la calidad universitaria y con el objetivo de seguir mejorando en UCSG Online. Estas herramientas son parte de una serie de proyectos que la UCSG propone para continuar formando una comunidad universitaria de excelencia. Y es así como la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita de la Universidad Internacional de La Rioja, donde se presentaron diferentes herramientas del programa AUDIT. Estas herramientas, por supuesto, para garantizar y beneficiar a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria. A este evento se dieron cita docentes, estudiantes y también, sobre todo, autoridades de la UCSG, quienes compartieron cuáles eran sus metas y cómo beneficiar a su comunidad a través de estas nuevas herramientas y cómo se implementarían en cada uno de los proyectos de trabajo que se darán en la universidad. A continuación también veamos cómo el rector de la UCSG, el doctor Walter Mera, recibió otra visita protocolaria. Veamos de quién fue. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, además de la formación académica de excelencia, fomenta en su comunidad universitaria la práctica deportiva. Al rectorado de la UCSG asistió el deportista Pablo Meave, coordinador zonal 8 del Ministerio del Deporte, quien compartió ideas junto al rector de la UCSG, doctor Walter Mera Ortiz. Principales universidades del Ecuador sea el propulsor de este nuevo cambio, nuevos escenarios que se quieren dar a través del deporte y los interuniversitarios. El objetivo principal es el planteamiento de la participación de las universidades en las prácticas deportivas, el mejoramiento de las instalaciones de la UCSG, posibles proyectos que incluyan intercolegiales, interuniversitarios y becas deportivas. Como institución nos sentimos orgullosos de nuestros representantes deportivos y trabajamos para impulsar su desarrollo máximo en las disciplinas que practican. Es así como el doctor Walter Mera, rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, recibió la visita protocolaria de Pablo Meave, coordinador zonal 8 del Ministerio de Deporte, con el único objetivo de plantear nuevos proyectos relacionados a las áreas deportivas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, beneficiar a su comunidad universitaria, ya que nosotros no solo pensamos en lo académico, sino también en el talento que tienen nuestros deportistas en la UCSG. A continuación también conozcamos acerca de la visita de la Universidad de las Fuerzas Armadas, quien se hizo presente en las instalaciones de la UCSG. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita académica por parte de la Comisión de Actualización del Modelo Educativo de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y nos va a generar nuevas expectativas, nuevos caminos y sobre todo poder ver que entre instituciones podemos hacer estas redes de conocimiento. Con el objetivo de observar y conocer de la articulación del modelo educativo, conocer del proceso y su sistema de seguimiento a graduados y conocimiento de la Big Data académica.
La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cumple con su responsabilidad social y académica, formando lazos con instituciones que complementan el diseño de su estructura. Continúa reforzando el entorno de su comunidad universitaria. Y aquí pudimos ver los detalles acerca de la visita de la Universidad de las Fuerzas Armadas a las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con el fin de conocer el modelo educativo que tiene la UCSG. Y con esta información damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Pero continúe con la señal de su canal universitario.